motivación principal es la pasión por un deporte, por un medio, que es el mar. Descubrí el mundo de la vela, la navegación aquí en Málaga y bueno, a partir de ahí pues he leído mucho, he intentado tener más conocimientos, conocer experiencias de grandes marinos. Uh-huh. Y bueno, eso se fue formando dentro de mí una ambición de querer hacer algo importante, ¿no? Y bueno, una cosa de este tipo es cruzar el Atlántico a vela, ¿no? Mi propio barco, que está acondicionado para ello, y bueno, a partir de ahí, pues todo fue un cúmulo de ideas, de, bueno, como de broma, ¿no? Pues ya que vamos ahí a isla de Trinidad y Tobago, que digo, pues este nombre de esta ciudad o este país me resulta familiar por este señor, por el juez de línea, que además coincidimos que yo estaba en el banquillo en ese partido, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a hacer algo para unir las dos cosas, ¿no? Hombre, yo por cortesía le tengo que dar un abrazo, saludar, porque... Y de hecho, bueno, vamos a hablar en plan amistosamente, en plan sin rencor ni pasiones en cuanto a rencores, ¿no? Comentar un poco lo vivido, el pasado, el presente, es un año premundial. Y bueno, pues ¿qué piensa o cómo es una persona desde el otro lado de lo que sentimos los españoles, ¿no? Llevo ahí el banderín, no sé si lo veis, un banderín de juez de línea, y se lo devolveré. Sí, quedó muy mal sabor de boca, mucha indignación, porque las expectativas antes del partido eran muy buenas. Estábamos en cuarto de final, era algo histórico el que España se metiese en semifinales de un Mundial. Y bueno, a priori el rival parecía asequible, ¿no? Lo que no era tan asequible era pues ciertas circunstancias. Y bueno, cuando tienes tantas expectativas y todo se da mal, y no por tus errores, sino por los deméritos de un tercero, pues la verdad que la indignación es muy grande y al final tienes que apelar a tu fair play, a tu deportividad, que bueno, que evita muchas veces que a lo mejor si fuese un forofo, pues hubiéramos estado hablando de un caso peor, ¿no? Es una cosa que yo dejo, es uno de los daños colaterales es ese, ¿no? Primero, por supuesto, la familia, que dejas a mi mujer y al niño pequeño, pues bastante tiempo, ¿no? Yo es un algo que tengo que le estaré eternamente agradecido a mi mujer, porque pues es un sacrificio grande que hace que, bueno, que yo, que su marido, pues cumpla un sueño, ¿no? Y bueno, la familia, y sobre todo lo que hacíamos, el tema de los críos, ¿no? Los porteros que estoy llevando, pues es algo que a mí me va, que no me los voy a quitar de la cabeza. Yo estaré en el Atlántico, pero bueno, te involucras mucho con los críos, ¿no? Porque lo dan todo, te ven cómo le explica las cosas, cómo entrenamos y lo absorben todo y te preguntan y eso es, eso a mí como persona, aparte como profesional, pues me llena bastante, ¿no? Muchas gracias a todos, vuestra presencia en un día tan importante, a los medios y a los familiares y amigos, y intentaremos daros la mayor información posible. Mantenerme informado, sí. ¿Vale? Informado. Venga. Venga, gracias. Suerte. ¿Estamos, Concho? Espero volver
contároslo y echar una risa.